Malos Aires. Historia basada en una experiencia anónima. Quiero contar esta historia que me ocurrió mientras estuve trabajando como educadora en comunidades rurales. Después de estudiar el bachillerato, me inscribí para hacer prácticas educativas. Esto en un programa llamado Consejo Nacional de Fomento Educativo. Me sucedió hace algunos años, por lo que hay cosas que ya no están tan claras en mi memoria. Pero hay otras que no voy a olvidar sin importar el tiempo que pase. La mayor parte de mi estancia fue en una comunidad de la Sierra al Norte de Puebla. Junto con otros educadores fuimos recibidos por una familia de la región. Don Anselmo, su esposa y sus 4 hijos. Vivimos con ellos durante un tiempo que nos tocó estar en esta comunidad. Aunque vivían de manera humilde, desde el primer día estuvieron atentos a que no nos faltara nada. Ni comida, ni agua y tampoco un lugar donde dormir. A los pocos días de llegar al pueblo, una mañana mientras estábamos desayunando, escuchamos que las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Pero lo hacían de manera pausada, lenta y diferente a cuando se anuncia una misa de diario. Pregunté por qué la estaban tocando de esta manera. A lo que don Anselmo me contestó mientras su esposa echaba tortillas en el comal y sus hijos iban a buscar los huevos para el desayuno. Que sonaba así porque se trataba de una misa de difunto. Seguro es la de don Ronaldo. Ya llevaba varios días muy enfermo el pobre. Le dijimos que eran los malos aires, pero no nos hizo caso de que se fuera a sobar. Mire cómo acabó. Los malos aires, ¿cómo está eso? Le contesté con cierta curiosidad. Cuando don Anselmo se rascó la cabeza para empezar a explicarme de lo que se trataba lo que acababa de decir, escuchó que lo saludaban desde la calle. Era otro hombre del pueblo y venía a buscarlo para resolver unos asuntos urgentes. Por esta razón se tuvo que ir. También mis compañeros y yo debíamos irnos para empezar a trabajar con los pequeños de la comunidad. En el transcurso del día pensé en lo que había dicho don Anselmo. Eso sobre los malos aires. Lo primero que se me vino a la mente fue que seguramente el frío o los vientos de esta región que por temporada llega a helar habían enfermado a este hombre de algo respiratorio. Seguramente por esta razón había muerto. Con el pasar de los días y de las semanas se me fue olvidando aquel asunto. Es el cual yo le había dado una supuesta respuesta. Una muy diferente a lo que era realmente. Pero al parecer esto de los malos aires era más común de lo que yo me imaginaba. Así que no tardé tanto en descubrir de lo que se trataba realmente. Cierta mañana en la cual nos sentamos a la mesa a desayunar, únicamente estaba la esposa de don Anselmo y sus hijos. Le preguntamos por él, ya que nos pareció muy raro que no se encontrara presente. Él era de esos hombres de campo que se levantan con el canto del gallo incluso antes de que el sol sale. Su esposa, como no queriendo al principio, nos hizo saber que había amanecido malo y no se pudo levantar. Pregunté si era algo grave y si necesitaba ir a ver a algún médico. Ella me respondió que le dolía mucho el cuerpo, como si le picaran las rodillas y los brazos con agujas, como si tuviera dormidas las extremidades. Más o menos imagínense que no se puede mover. Iban a ver cómo seguía y le llevarían unos tés que acababa de prepararle, y que si no mejoraba le tocaría ir con la sobadora. Ya se imaginaban de qué se trataba y seguramente serían los malos aires. En ese momento no entendí que tenía que ver la sobadora con una enfermedad del aire. Tampoco comprendí cómo es que el aire le había afectado, si tampoco se sentía frío o un clima tempestuoso como para que hubiera enfermado por ese motivo. Como ya se me había hecho tarde para ir a trabajar con los niños, ya no pregunté más. Preferí dejar el asunto hasta ese punto. Ese día fue pesado, pues terminamos poco antes de que el sol se metiera. Al llegar a la casa ya estaba casi oscureciendo y después de bañarnos nos acercamos a la mesa para tomar un poco de café. Nos dimos cuenta que don Anselmo seguía sin levantarse porque tampoco se fue a cenar con nosotros. Seguramente toda la tarde había estado así. Me preocupé un poco y al terminar le pedí a su esposa permiso para ir a verlo a su cuarto. Me dijo que sí, que no había ningún problema. Cuando entré esperaba verlo decaído sin mucho ánimo, pero la realidad es que se veía bien.
Mostraba la misma energía y semblante desde que habíamos llegado. Al entrar lo saludé y me senté en un banco que estaba al lado de su cama. Le pregunté por su salud y cómo se encontraba. Él me dijo que los malos aires lo habían tumbado. De ahí fue que me animé a preguntarle a qué se refería con todo eso. ¿Cómo es que lo habían enfermado? ¿O incluso podía matar a alguien si no se trataba? ¿Y cómo una mujer que sobaba era la que podía curarlos? Ahí fue cuando don Anselmo me dijo que desde hacía tiempo estaba teniendo dificultades con otro hombre del pueblo. Problemas por unos terrenos que le había vendido hace unos meses. Pero no terminaban por ponerse de acuerdo. Como la cosa se fue complicando, la relación entre ellos se había vuelto muy mala. Y lo que aquel hombre seguramente quería era que enfermara para quedarse con todo y no pagarle. Continuó diciéndole que cuando terminaran esos malentendidos entre ellos, a veces de forma intencional, otros sin darse cuenta le echan los malos aires al otro. Se tratan de malas energías. Esto hace que el cuerpo se debilite, duele o se enferme. Me contó que no era la primera vez que le pasaba, y que cuando sentía este tipo de dolores ya sabía que era por eso. Le pregunté que de eso cómo se curaba o qué podía hacer. Me respondió que tenía que ir con su comadre, doña Juana, la sobadora. Ella era muy buena para tratar esos males. En cuanto estuviera mejor y pudiera levantarse, iría a verla. Me propuso ir con él para que viera lo que hacía y cómo es que lo curaba. Sin dudarlo acepté, ya que me había dado mucha curiosidad. 2 días después, un domingo antes de que el sol saliera, la esposa de don Anselmo me despertó. Ese día su esposo había amanecido mejor y aguantaba el camino hasta la casa de su comadre. Como quedó de llevarme con él, me levantó para que lo acompañara. A prisa, para no retrasarlos, me puse lo primero que encontré y salimos de la casa para ir con la sobadora. Durante el camino le pregunté quién era ella. ¿Cómo es que se dedicaba a todo eso? Don Anselmo me dijo que desde que eran jóvenes se conocían, que se había vuelto su comadre por su primer hijo. Ella se dedicaba a curar a la gente de los malos aires con la ayuda de sus angelitos. También con lo que había aprendido de su madre y también de su abuela, que habían sido parteras. Subimos una cuesta que se va haciendo cada vez más y más empinada. Finalmente llegamos a una última casa. Don Anselmo tocó la puerta que al poco rato se terminó abriendo. Apareció una mujer ya entrada en años, de cabello largo amarrado en 2 trenzas. Estas caían por su espalda y parecía algo encorvada por los años. Bendito sea Dios, compadre. Ya llegaron. Pásenle. Déjeme prendo la veladora de Martarcito. La mujer se introdujo en su casa de nuevo, dejando la puerta abierta para que nosotros entráramos. Una vez que estuvimos dentro, nos condujo a un pequeño cuarto hecho de adobe con una puerta de madera podrida que teníamos que cruzar agachados. Estaba iluminado por un solo foco. Adentro habían 2 camas. A don Anselmo lo acostó en una y su esposa y yo nos sentamos en la otra. Ya no había venido. Ya ve que le dije que hasta 4 veces al día tenía que venir. Y lo tienen que ayudar mis angelitos con esos problemas que trae. Mientras le decía esto a doña Juana, preparaba un vaso con alcohol al cual le ponía tabaco de 2 cigarros. Don Anselmo se quitó los pantalones y la camisa, quedando únicamente con un short que llevaba abajo. Hizo todo como sabiendo ya lo que le tocaba hacer en este ritual. La mujer metió las manos en el vaso. Después, llenas de este líquido, recorrió las piernas de don Anselmo. Subía y bajaba, presionando las articulaciones de las rodillas y las corvas. Mientras hacía estos movimientos, me di cuenta que apareció entre sus manos pequeños objetos oscuros. Esto los iba poniendo en una bolsa de plástico transparente que estaba sobre la cama. La luz del foco no me dejaba ver muy bien, ya que la sombra de su cuerpo me impedía ver bien sus manos o el contenido de la bolsa. Me mantuve atenta a cada movimiento que hacía, a cada cosa que ponía en la bolsa. Las fui contando hasta que fueron más de 25 las que metió ahí dentro. Intenté ver lo que había en aquella bolsa, pero solamente se alcanzaba a ver una pasta oscura. Ahora sí trae más, compadre. Mire. Mire, mire, allá hay otra.
le decía a doña Juana. Trata un hueso, parece que el de pollo. Vaya que lo dejaron bien trabajado. En un momento en el que la sobadora salió del cuarto, no pude más con la curiosidad y me puse de pie para tomar la bolsa. Mientras él tiraba la mano, escuché la voz de ella que regresaba al cuarto. Me advirtió que no metiera la mano ahí dentro. Ella misma, como orgullosa de lo que acababa de hacer, tomó la bolsa y me la ofreció para que viera más de cerca. En cuanto mi mano la tocó, la sentí caliente. Acerqué la bolsa a la luz que daba al foco y pude ver que el contenido era una revoltura de cosas industriales. Rocas y desechos de animales. También algunas plantas e incluso había un bolígrafo roto. Un hueso, chile seco, hilo rojo. Alambre, una tapa de plástico, papel periódico. Varias colillas de cigarro y hojas secas. Quedé sorprendida de ver aquellos objetos que había sacado del cuerpo de don Anselmo. De no haber estado presente, no hubiera creído lo que había hecho. Pero lo había visto. Había estado ahí y podría ver que mientras lo sobaba en sus manos iban apareciendo aquellos objetos. Nunca antes vi algo así y tampoco lo he vuelto a ver. Le pregunté a una impresionada cómo es que hacía todo eso. Ella me dijo que lo podía hacer por la alianza con los espíritus y sus angelitos. Que ellos le habían dado el don de curar la invasión de los malos aires. Todos estos venían por envidia y los malos deseos generados por los vecinos o conocidos. El mal se acumulaba en diferentes partes del cuerpo, ocasionando el malestar, dolencias o infortunio. Esta congestión de daño espiritual del interior del cuerpo era expulsada por ella. Sus manos extraían los malos aires. Estos inmediatamente se materializaban en objetos. Los habían dispuesto ahí para hacer el daño. Ella podía saber si un hilo rojo era un amarre causado por un deseo amoroso, si un hueso fue puesto por envidia, o si un vidrio de botella fue puesto o echado por algún vecino. Incluso puede ver si alguno de estos materiales fue puesto en el cuerpo de manera involuntaria. Me contó que iban a buscarla varias personas muy conocidas, personas famosas, dueños de empresas o políticos. Esa gente de poder que siempre anda en pleitos y cargadas de malas energías. Pero por muy poderosos que sean los que quieren hacer el daño, a sus espíritus no los detenía el poder político o económico de algún mestizo. Una vez que saqueaba estos objetos, nadie más podía tocarlos, ya que el mal podía meterse en su cuerpo y sacarlos era todavía más complicado. Una vez fuera ella misma, tenía que quemarlos en privado y con eso terminaba su intervención. Cuando hizo esto con don Anselmo, lo vi mucho mejor, como si el efecto fuera inmediato. Salimos de la casa, la mujer se despidió de nosotros y regresamos por donde habíamos llegado. Durante mi estancia en aquel pueblo, no dejé de pensar en lo que había ocurrido. Terminé mi tiempo de servicio en este lugar y dejé de ser parte de los educadores de CONAFE. Volví a mi casa y me dediqué a otra cosa. A pesar de que el tiempo ha pasado, esto que viví sigue estando bastante presente en mi memoria. Ahora cada que tengo malestar, mi cuerpo me duele o comienza a pasarme cosas desafortunadas. Antes de medicarme o ir a consulta, pienso si no será por causa de alguien que por envidia o con mala intención haya puesto en mí los malos aires. Si ustedes hubieran vivido o visto esto, ¿acaso no estarían pensando lo mismo? Si es posible saber su opinión, por favor déjenla en los comentarios.